Pues vamos a dar comienzo. Me da mucho gusto saludarles. Les aprecio mucho que en esta mañana de viernes hayan dispuesto estos minutos para pues escuchar algunas reflexiones de parte de su servidor. Y bueno, pues también agradezco, como siempre, el apoyo de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral para contar con estos espacios de discusión académica sobre algunos temas que a veces no se inscriben de manera natural en las temáticas tradicionales que maneja la Escuela Judicial Electoral, que son todas aquellas vinculadas con la democracia y los sistemas electorales. Pero bueno, pues al entenderse la Escuela Judicial Electoral como una institución académica, pues nos favorece estos espacios a quienes integramos el cuerpo docente, el cuerpo académico de la propia escuela, para pues plantear otros horizontes, otras aristas a partir de las cuales analizar la realidad social y política. En lo particular, bueno, yo he de comentar para quienes no me conozcan aún que soy sociólogo. Yo no tengo una formación en la ciencia jurídica, por lo menos no en términos de licenciatura. Lo que conozco del derecho, pues me lo ha brindado más bien la praxis, la práctica profesional. Y bueno, pues la verdad es que me complace mucho justamente tener estos espacios como para abordar algunas cuestiones que quizás tengan que o se relacionen más con la sociología, pero pues también la intención es vincularlos, por supuesto, con la materia electoral. Justamente por eso es que el tema de esta sesión se refiere a una categoría que ha sido utilizada en la sociología, en particular por autores como Alan Turing, y el otro elemento del título se refiere a la materia electoral, ¿no? Esto considerando el contexto en el que estamos llevando a cabo esta sesión y que se refiere a la discusión parlamentaria sobre una reforma electoral que, bueno, pues en realidad no sabemos cuál vaya a ser el resultado que obtenga. Pero pues por algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, pudiera ser una reforma fundacional del sistema electoral mexicano que pues digamos que iría en la misma tónica de la reforma del año 2014, en el entendido justamente de que se modificaron varias estructuras, varios elementos sustantivos de nuestro sistema electoral e incluso por algunas de las propuestas que se pueden advertir en las iniciativas de reforma, hay algunos elementos que no solamente tendrían implicaciones para el sistema electoral, sino para el sistema político en general. Por ejemplo, ustedes saben que una de las propuestas consiste en crear la figura de la vicepresidencia de la República. Bueno, pues prácticamente desde tiempos de la Revolución, específico desde la Constitución del 17, desapareció esta figura de la vicepresidencia, ¿no? Habría que pensar, pues muy detenidamente, cuál sería el propósito de revivir esta figura, cuáles serían las atribuciones que tendría esta figura, en qué beneficiaría al sistema político, qué implicaciones tendría para el sistema electoral, también, por supuesto, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo comento como para ir adentrándonos en la temática. Les decía que esta se integra por dos componentes. Es una dicotomía que se compone por la noción o concepto de la historicidad y el aspecto de la reforma electoral que se está llevando o que se está gestando en estos momentos, ¿no? Bueno, me voy a permitir compartir una presentación en PowerPoint, que nos puede servir como apoyo visual y didáctico. Les pediría que me den oportunidad a, digamos que, desarrollar la exposición casi en términos de, bueno, siguiendo el formato de conferencia, es decir, que me den oportunidad de pues exponer algunas de las ideas que he preparado para esta mañana y que hacia el final de la exposición podamos intercambiar opiniones, podamos abrir un espacio de retroalimentación, ya que pues será muy interesante justamente este intercambio de percepciones a partir de los elementos que quiero compartir con ustedes y que tienen como propósito sobre todo servir de detonantes para una discusión y una reflexión todavía más amplia. Sabemos que, bueno, pues el tiempo nos limita, tenemos 2 horas para desahogar esta actividad.
Yo por lo regular suelo ocupar mucho menos tiempo, casi siempre estas conferencias del profesorado de la EGE, cuando me corresponde a mí impartirlas, suelo utilizar alrededor de 90 minutos cuando mucho. Creo que esto también abona a, digamos, como la calidad pedagógica, a evitar la saturación intelectual, incluso física, el pasar 2 horas aquí tratando de poner atención sobre un mismo objeto de discusión. Pues a veces es un tanto complicado. Entonces, bueno, les pediría entonces que me den oportunidad de abordar estas cuestiones, dedicar los primeros 40 minutos quizás para ello y después abrir el intercambio de opiniones. Bueno, comenzaría por plantear esta interrogante respecto a si la historia y la historicidad son conceptos equivalentes, ¿no? Bueno, visualmente, a partir del contenido nominal, el contenido lingüístico, el contenido semántico, podemos advertir que de entrada, pues no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Vemos que el contenido semántico, por lo que se refiere a la historia, es mucho más amplio en comparación con el que asiste a el concepto, la voz o la noción de historicidad, ¿no? Estos contenidos los extraje de una fuente muy elemental, hablando justamente de contenidos semánticos, lingüísticos y de idiomas, pues, de la lengua, pues lo extraje de el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Bueno. Entonces, a golpe de vista, simplemente podemos advertir que el contenido semántico, el contenido en términos de lenguaje de una y otra voz, de uno y otro concepto, no son lo mismo. Pero hay, por supuesto, ahí algunos entrecruces y ambos conceptos están íntimamente relacionados. Pero bueno, vamos a revisar de manera general a qué se refiere el contenido de la voz o el concepto de historia. Bueno, de acuerdo a esta explicación que nos ofrece la Real Academia Española, tenemos en primer lugar que podemos entender por historia una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Esta es quizás una de las nociones con las que estemos mayormente familiarizados, ya que me atrevería a decir que en muchas ocasiones, casi en automático, cuando escuchamos esta expresión de historia, hacemos alusión al pasado, ¿no? Algo que ya transcurrió, algo que no está presente, un ejercicio de revisión en retrospectiva, ¿no? Pero vemos que incluso en términos semánticos no es la única acepción, no es la única descripción posible. En segundo lugar, tenemos que la historia puede ser entendida como una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Bueno, en este caso estamos hablando más bien de una especificidad de la teoría del conocimiento, una especificidad en términos de construcción de corriente teórica, de corriente de estudio, de corriente de pensamiento, que tiene como propósito justamente el estudio de los eventos en términos pretéritos, ¿no? Por otro lado, tenemos que también podemos utilizar la expresión historia para referirnos a una obra histórica compuesta por un escritor, es decir, a una obra literaria, un texto que da cuenta de la imaginación, de la creatividad de algún artista, ¿no? Estas novelas clásicas de Shakespeare como Hamlet, Romeo y Julieta, entre otros, la Ilíada y la Odisea de Homero, entre muchas otras, tienen este matiz justamente de obras literarias históricas, ¿no? Por otro lado, tenemos que la RAE también nos explica que podemos entender la historia como un conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, de un pueblo o de una nación en específico. Bueno, aquí esta noción genérica de historia de la articulación de eventos vistos en retrospectiva tienen un parámetro, un referente en específico, que es un colectivo social determinado, ¿no? Hablamos de una comunidad, un pueblo, un país, etcétera. Y esto es lo que da la pauta a externar esta expresión sobre la historia de México, sobre la historia de las culturas prehispánicas, la historia de la colonia en nuestro país, la historia de la independencia, entre muchas otras expresiones de esta naturaleza, que nos sirve justamente como para explicar esos periodos del tiempo, los eventos que tuvieron en un periodo del tiempo en específico en el pasado.
Por otro lado, tenemos que la historia también se refiere al conjunto de acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. Bueno, en tal sentido podemos utilizar esta expresión de la historia para referirnos a una serie de eventos, una serie de vivencias que se circunscriben al ámbito individual. En este sentido, es común que utilicemos esta expresión para referir ciertos capítulos o ciertos episodios de la vida individual de las personas. Podemos hablar de la historia de un noviazgo, hablar de la historia de una amistad, la historia con una mascota, etcétera, ¿no? Es decir, una forma de describir un periodo de la vida individual de las personas. Por otro lado, tenemos también que la RAE nos dice que la historia puede ser entendida como la relación de cualquier aventura o suceso. Es decir, que esta expresión se utiliza para describir una odisea, una aventura, una serie de eventos igualmente, pero que tienen esta particularidad de resultar de interés, de resultar o de tener este feeling, digamos, como de entusiasmo, de atractor, etcétera, ¿no? Bueno, también para agotar ya estas definiciones semánticas, tenemos que solemos utilizar la expresión historia para referirnos a una narración inventada o a una mentira, a un pretexto, a un cuento, a un chisme, un enredo, o bien también para referirnos a un cuadro tapiz que representa un caso histórico o fabuloso. Bueno, creo que hay algunos denominadores en común en todas estas acepciones que se refieren a describir eventos, sobre todo describir una articulación que se da entre esos distintos eventos y que tienen lugar, evidentemente, en una línea del tiempo. Y bueno, la misma RAE nos ofrece también una definición, una aproximación conceptual mínima de lo que podemos entender por historicidad. Nos dice la RAE que la historicidad se refiere a algo que tiene cualidad de histórico, ¿no? Bueno, eso no nos dice gran cosa en realidad, pero la siguiente acepción sí nos comienza a abrir el panorama respecto a lo que podemos entender por historicidad en términos no únicamente nominales, no únicamente lexicales, sino ya en términos de un contenido mucho más robusto, ¿no? Como una categoría académica que nos permite o que constituye una herramienta para la interpretación de la realidad. En ese sentido, tenemos que la RAE nos dice que la historicidad se refiere al carácter temporal y esencialmente mutable de la existencia humana. Les digo, esta noción, a lo mejor así en términos nominales, como nos lo ofrece la RAE, no nos dice tampoco mucho, pero si se fijan, no hace hincapié únicamente en esta noción de entender eventos o de explicar, estudiar eventos en términos de retrospectiva, ¿no? En este caso, nos habla de incluso un factor que resulta crucial que se refiere a la temporalidad, ¿no? En tal sentido, pudiéramos entender entonces que la historicidad no solamente se refiere a esta perspectiva hacia atrás, sino incluso puede ser aplicable al presente y eventualmente, pues podemos darle ahí un giro interesante para aplicarla desde una perspectiva hacia adelante, hacia el futuro. Esto queda quizás un poco más claro a partir de estos breves apuntes que tenemos en la siguiente lámina, que yo extraje de esta obra, que bueno, está citada a pie de página. Es un libro de título La producción de la sociedad, de la autoría del sociólogo francés Alain Touraine, uno de los sociólogos más influyentes de los últimos años, quizás equiparable, por ejemplo, a Sigmund Bauman, quien ha cobrado mucha relevancia con esta teoría de la sociedad líquida, entre algunos otros autores contemporáneos, ¿no? Bueno, Touraine ha utilizado muy, o mejor dicho, ha desarrollado con mucho detalle este concepto de la historicidad. Y de hecho, todo el libro de la producción de la sociedad se enfoca en ese concepto, o lo toma como un referente central. Y esto porque Touraine plantea una premisa esencial que a lo mejor parece una obviedad, pero cuando comenzamos a reflexionar en lo que envuelve a esa idea, a esa premisa básica, vemos que a lo mejor
el razonamiento no es tan sencillo ni tan obvio, ¿no? Bueno, esta premisa a la cual me estoy refiriendo es la que tenemos justamente en pantalla. Turey nos dice que la historicidad se refiere, para plantear una idea muy concreta, a la capacidad de la sociedad para producirse a sí misma. Les digo, quizás pueda esto entenderse en un primer momento como una obviedad, es decir, bueno, la sociedad no se produce por designio divino, la sociedad no se produce por cuestiones de la naturaleza, sino que se construye y se edifica a partir de la propia dinámica de la sociedad, es decir, a partir de la articulación que se da entre las personas, los sujetos que integran esa sociedad, las relaciones sociales que implican la construcción de otros elementos, algunos tangibles y otros no, que permiten justamente entender esa gran masa que podríamos denominar como sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura, las costumbres, las tradiciones, las religiones, las formas de organización política, los procesos de educación, prácticamente cualquier constructo social, pues justamente contribuyen a la edificación de la sociedad y a imprimir determinadas características a la sociedad en contextos en específico. Por supuesto, no podemos hablar de que las sociedades del siglo XXI puedan ser equiparables en términos de características en comparación con la sociedad del siglo XIX o la sociedad medieval. Evidentemente hay diferencias sustanciales, ¿no? Aunque hay algunos elementos que están presentes en prácticamente cualquier sociedad. Estos elementos sobre todo se refieren a las relaciones sociales, ¿no? Pero las relaciones sociales pueden cambiar en atención al contexto y a la propia dinámica social que deriva de la aplicación o del ejercicio de esas relaciones sociales, ¿no? Bueno, Alan Turing nos dice que este concepto de historicidad cuenta con tres elementos fundamentales, que son los que tenemos del lado derecho de la lámina. Estos tres elementos, o estos tres campos que permiten la producción y reproducción de la sociedad, se refieren a el conocimiento, la acumulación y el modelo ético. El conocimiento, pues se refiere justamente al conjunto de saberes que son compartidos por las personas que integran la sociedad. Estos conocimientos, por lo tanto, pueden ser de muy distintos tipos. Tenemos el conocimiento científico, el conocimiento empírico, el conocimiento técnico, entre muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, todas estas manifestaciones del conocimiento entendidos, reitero, como un conjunto de saberes, son los que, o uno de los elementos que, desde la perspectiva de Turing, contribuyen a la producción y reproducción de la sociedad, ¿no? Bueno, el siguiente elemento se refiere a la acumulación. Este es un componente que, de hecho, está presente no solo en esta teoría propuesta por Turing, sino en muchas otras corrientes de pensamiento. Quizás una de las conocidas sea la perspectiva, la que se inscribe en la perspectiva marxista, ¿no? Sabemos que en el caso de Marx, él desarrolla un concepto que se refiere al materialismo histórico, y en tal sentido, este concepto lo relaciona con otros que tienen que ver, por ejemplo, con los modos de producción, con la infraestructura, con la estructura y la superestructura, entre otros, ¿no? Pero bueno, esto lo comento para señalar que finalmente en cada sociedad existen estos medios de producción, es decir, las relaciones que se dan entre los sujetos que integran la sociedad permiten la generación de bienes. Generación de bienes, y en las sociedades modernas, pues también de servicios. Esos bienes y servicios finalmente son compartidos por todas las personas que integran la sociedad, son producidos por las personas que integran la sociedad y también pueden determinar las características de las sociedades en determinados contextos. Bueno, desde la perspectiva histórica de Marx, por ejemplo, esta cuestión de la acumulación es lo que explicaba justamente la lucha de clases y la desigualdad que se daba entre la clase proletaria y la clase capitalista, la clase que poseía justamente el gran capital y, por lo tanto, que era dueña de los bienes de producción, ¿no? Bueno, en el caso de Turing, este planteamiento marxista está un tanto más matizado, pero de alguna forma sigue estando presente. Es decir, Turing no es indiferente a esta relación de
digamos, este desequilibrio, esta relación desigual que se da entre distintas clases o distintas categorías que integran la sociedad. De hecho, en varias de las obras de Alain Touraine habla sobre cómo en la actualidad, ante el fenómeno de la globalización, se han maximizado estas dinámicas que distinguen al capitalismo. Uno de los fenómenos que él explica se refieren, por ejemplo, al monopolio, ¿no? Entonces, bueno, esto que también ha sido explicado por otros autores como Daniel Bell y como Samuel Huntington, al utilizar expresiones como el capitalismo salvaje y demás, bueno, pues de alguna manera dan cuenta de esto que estoy planteando, ¿no? Cómo finalmente el capitalismo tiene esta posibilidad de transformarse, pero sigue manteniendo su esencia, aunque se manifiesta de una manera distinta. Hoy en día vemos que los grandes capitales se refieren a estas empresas transnacionales que dominan el mundo en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, en términos de la producción de hidrocarburos, sabemos que pues esta industria está dominada por las grandes empresas transnacionales como Shell, Esso, entre algunas otras, ¿no? Bueno, y el tercer elemento que plantea Touraine como un componente que permite el desarrollo de este concepto de la historicidad y sobre todo la producción de la sociedad, se refiere al modelo ético. Bueno, para plantearlo en términos muy sintéticos, el modelo ético se refiere a las reglas de convivencia que se dan las sociedades, ¿no? Reglas que pues pueden partir de un ámbito, digamos, moral, que se plantea lo que es bueno, lo que es justo, lo que no lo es, y a partir de ahí, pues empiezan a desarrollar algunas otras nociones que finalmente terminan por constituir instituciones. De tal suerte que, por ejemplo, la regulación que existe en una sociedad, el marco normativo, la propia constitución, tiene que ver justamente con estas cuestiones del modelo ético, es decir, las reglas que tenemos que seguir quienes integramos un colectivo, una colectividad, para preservar justamente ese cuerpo, ese universo, ¿no? Eso que podemos denominar sociedad. Y por ello es que justamente cuando hay alguien que trastoca estas normas que se fundamentan en esta base ética o moral, bueno, pues se hace acreedor eventualmente a una sanción porque quebranta justamente ese orden que resulta indispensable para mantener articulada la sociedad, para garantizar su existencia. Bueno, a continuación, quisiera plantear algunas inquietudes que me surgieron a partir de que volví a revisar esta obra de Alain Touraine y este concepto de historicidad, ¿no? Quisiera que lo tomaran ustedes en consideración, sobre todo para cuando podamos abrir el espacio de preguntas y respuestas, o que yo suelo definirlo más como un espacio de intercambio, de retroalimentación, porque pues muchas veces uno, aun cuando sea quien conduce la exposición, no tiene las respuestas necesarias, ¿no? Pero a lo mejor podemos trazar algunos horizontes que nos permitan en conjunto pues identificar algunas posibles respuestas a estas preguntas detonantes y muchas otras. Bueno, estas inquietudes se refieren, por ejemplo, a consultarles si acaso la sociedad es predecible. A reserva de escuchar sus opiniones, por supuesto, yo me atrevería a decir que las sociedades no son predecibles. Esta, de hecho, es una de las ideas básicas de la sociología. De hecho, Emilio Durkheim, quien es uno de los padres fundadores, o es considerado uno de los padres fundadores de la sociología, porque además planteó una obra que se denomina Las reglas del método sociológico, que evidentemente es una obra de cabecera para quienes nos dedicamos al análisis social. Bueno, pues en esa obra Emilio Durkheim plantea que tenemos que entender a los hechos sociales como cosas, es decir, como elementos, como bueno, sí, como elementos, como fenómenos respecto a los cuales no tenemos control, sino simplemente surgen, ¿no? Y la labor del sociólogo es interpretar justamente esos fenómenos, quizás encontrar sus causas, sus explicaciones, pero de ninguna manera podemos intervenir en la modificación de la realidad, ¿no? O por lo menos, bueno, pues esa es una de las premisas básicas que han guiado la teoría sociológica, ¿no? Y bueno, para explicar parte de esto que estoy comentando,
podemos referir, por ejemplo, las elecciones mismas y las encuestas electorales. Bueno, una de las condiciones que me parece que tendrían que resultar inherentes a cualquier sistema democrático se refieren a la incertidumbre. Se refiere a la incertidumbre. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué la democracia tendría que estar vinculada con la certidumbre? La incertidumbre tendría que ser todo lo contrario. Pero la idea que yo quiero transmitir es que, bueno, en una democracia, en función de que el poder se define a partir de la participación de la ciudadanía en un ejercicio democrático que consiste en votar, bueno, pues no sabemos realmente cuál va a ser el resultado electoral. Si de antemano supiéramos quién va a ganar en una elección en un contexto plenamente democrático, pues lo más probable es que esa noción de estar en un contexto plenamente democrático sea una falacia, ¿no? Sea una quimera, porque solamente en los regímenes que no son democráticos es en donde se puede saber con anticipación quién va a ser el ganador, ¿no? En una democracia, por supuesto, se pueden tener ciertos elementos que permitan trazar escenarios sobre un posible resultado, pero de eso no se sigue a que el resultado previsto sea invariable. Y un ejemplo de ello lo tenemos en las encuestas electorales, en las proyecciones que hacen no solo los partidos políticos, sino también casas, empresas especializadas en esta cuestión, ¿no? Esto, pues, es algo que se da muy comúnmente, ¿no? En el caso de México, ustedes recordarán que, por ejemplo, en el año 2015, cuando tuvimos elecciones federales intermedias, pero que coincidieron con varias elecciones locales, había una proyección sobre cuáles serían las candidaturas que eventualmente podía ganar o podría ganar el Partido Revolucionario Institucional. Y ustedes recordarán que en esa elección del año 2015, en realidad, quien obtuvo la mayor cantidad de gubernaturas fue el Partido Acción Nacional. Entonces, las encuestas se equivocaron, o muchas de las encuestas se equivocaron, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, había muchas encuestas que no daban por favorito a Donald Trump, a quien daban por favorita era Hillary Clinton, y finalmente, pues bueno, la historia ya la sabemos, ¿no? Entonces, en una democracia, a esto me refiero justamente con institucionalizar el factor de la incertidumbre respecto a los resultados electorales. Por supuesto, tenemos que contar con un andamiaje institucional, jurídico, legal, constitucional y demás, que nos permita desarrollar el ejercicio democrático de una manera adecuada. Sobre eso sí debemos de tener plena certeza, ¿no? Pero el resultado final, bueno, pues es un tanto incierto. Y este aspecto me parece importante tenerlo en consideración porque si ustedes, varias o varios de ustedes, se dedican al estudio de la materia electoral o son profesionales de las cuestiones electorales, trabajan en una institución electoral, un organismo administrativo, jurisdiccional, bueno, pues sabrán que en muchas ocasiones se esgrime como argumento en una impugnación X el hecho justamente de que algunas encuestas hayan previsto un determinado resultado electoral que no coincide con el que finalmente se dio, ¿no? Entonces, esto anima en muchas ocasiones esta noción del fraude electoral, ¿no? Porque se había hecho una proyección y finalmente esa proyección no se cumplió. Bueno, pues la verdad me parece que esa es una perspectiva equivocada porque vuelvo a la idea central con la cual inicié este argumento. La sociedad es impredecible. En realidad no podemos dar por hecho algo a futuro con todo y que eventualmente podemos hacer algún tipo de ejercicio de prospectiva, ¿no? Y por eso es que en términos académicos, perdón, estos estudios de prospectiva resultan sumamente complicados. O sea, la gente que se dedica a ellos son especialistas muy reputados, muy bien formados, que además, bueno, pues no garantizan, por supuesto, su desarrollo, su desempeño, no garantizan, por supuesto, un resultado al 100%, ¿no? De hecho, hasta donde yo he podido advertir, muchas de estas, de estos ejercicios de prospectiva, pues son tomados desde su gestación, desde su gestación en términos metodológicos, con ciertas reservas, ¿no? Bueno, y bueno, para ilustrar, quizás desde una perspectiva más humana, más material, quizás hasta trivial, esto que estoy comentando sobre cómo la sociedad puede ser impredecible y los fenómenos que nos plantea la construcción o la producción y reproducción de la realidad, para utilizar
estas expresiones que estoy retomando de Turing. Bueno, para plantear un ejemplo más trivial, quisiera compartirles un video que seguramente va a generar mucha polémica por el contenido del mismo. Denme un segundo para compartirles el video. Es un video de apenas un minuto y medio que, bueno, pues creo que podemos utilizar para fortalecer el argumento o los argumentos que les estoy exponiendo sobre la impredecibilidad de las sociedades. Denme un segundo. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, de todas formas, lo importante es los subtítulos. Bueno, esta nota, perdón, esta nota, pues por supuesto puede tener muchas interpretaciones en lo individual. Les digo, en un momento quizás podamos volver a ello cuando hablamos del espacio de intercambio. Yo me adelantaría a señalar que a lo mejor este tipo de experiencias se pueden analizar desde la psicología para enfocarse, digamos, en el comportamiento humano del individuo. Pero también lo podemos interpretar desde la sociología a partir de la interacción que se da entre esta persona con otros objetos sociales, comenzando, por ejemplo, con su esposa, ¿no? Comentaba, bueno, la nota nos habla de que esta persona estaba casado, finalmente se divorcia, pero no hubo un rompimiento con su pareja sentimental. Ahora ella asume un rol distinto al de cónyuge, se desempeña más bien como si fuera su ama o su dueña, ¿no? A partir del rol que él está decidiendo jugar. Entonces, ya ahí tenemos un tipo de relación social en particular que se da a partir de esta situación. Y por otro lado, pues también nos plantea una situación o nos sugiere una discusión interesante en términos de derechos, en términos del Estado de Derecho y en términos también de pues la interacción que se puede dar o en términos sociales, ya no solamente en el ámbito familiar, sino incluso pues ya en el ámbito macro, ¿no? Es decir, cómo eventualmente pudieran ser las relaciones que se den entre los integrantes, para no ir lejos, de su comunidad, de su barrio, de esta persona, con él y su esposa, ¿no? Pero bueno, regreso al punto de la discusión de los derechos. Bueno, la nota nos habla de que esta persona está exigiendo que sea reconocida legalmente y que por lo tanto se le reconozcan derechos como una persona transespecie, ¿no?
Bueno, esto plantea dilemas interesantes en términos filosóficos y jurídicos, porque, y de derechos humanos, por supuesto, porque a lo mejor esta expresión de la persona se inscribe en una manifestación de la libertad de expresión. Bueno, pues hay muchos fallos judiciales en América Latina y también en Europa, pero bueno, en América Latina, de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso mexicano, que buscan proteger justamente este derecho a la libertad de expresión y que han reconocido esta expresión, digamos, de el libre desarrollo de la personalidad. Esta expresión puede aplicar a muchas circunstancias particulares, pero finalmente es una categoría que ya está ahí presente, ¿no? Entonces, a lo mejor este comportamiento de esta persona tiene que ver con ese libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Pero bueno, pues plantea muchos dilemas interesantes. También pudiéramos hacer mención, por ejemplo, del aspecto de la exigibilidad de los derechos, ¿no? Un distintivo de los derechos humanos se refiere justamente a esta cuestión de la exigibilidad. De hecho, este aspecto durante muchos años fue lo que limitó el desarrollo de la teoría de los derechos humanos para el caso de niñas, niños y adolescentes, porque, bueno, pues hay ciertas perspectivas que consideran que los niños y las niñas, al ser por su condición de edad, su condición etaria, sujetos de cuidado, de protección, al carecer de personalidad jurídica, no pueden por sí mismos exigir sus derechos, ¿no? Bueno, pues en este caso, si esta persona se asume como una transespecie, que es un híbrido entre la especie humana y la especie canina, bueno, pues quién sabe si se cumple ese requisito de exigibilidad, ¿no? Es decir, si como transespecie estaría, la pregunta de fondo es si como transespecie esta persona estaría en posibilidad de exigir justamente el reconocimiento de derechos. Pero bueno, son algunas de las reflexiones que me surgen a partir de este caso en concreto. Bueno, para retomar la exposición, quisiera a continuación, perdón, es que siempre suelo utilizar dos monitores y ahorita no es el caso. De hecho, creo que no se está viendo la presentación, ¿verdad? Denme un segundo. Sí, no, no se ve. No, no se ve. Perdón por estos inconvenientes técnicos, ¿eh? Pero es que ahora no responde el PowerPoint. Bueno, ya abrió. Déjenme ver si ahora sí se puede presentar. Sigue sin verse, ¿verdad? No, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, se ve un PowerPoint. Ok. Bueno, ya es. Ahí está, ahí está. Sí, ok. Bueno, nos quedamos en esta parte entonces. Ya hicimos mención a el aspecto de la previsibilidad de la sociedad, a que los hechos sociales deben ser vistos como cosas, y me referiría por último a plantear esta inquietud respecto a cómo se resuelven las problemáticas sociales. Justamente partiendo de estas premisas respecto a que no podemos predecir el comportamiento social y por ende los fenómenos que derivan de ese comportamiento, las problemáticas que se generan, ¿cómo las podemos resolver? Bueno, lo que la idea, las ideas que me surgen para tratar de responder a esta pregunta se refieren a la construcción del objeto social como problema, ese sería el primer paso. Y en segundo término, derivado de lo anterior, podríamos contar con diagnósticos que nos permitan atender una problemática concreta. A lo mejor esto no se entiende en una primera instancia a partir de cómo lo estoy planteando, pero me explico de mejor forma. Cuando
En muchas ocasiones solemos utilizar esta expresión de problema para referirnos a una problemática o a un fenómeno social en específico, pero en realidad el fenómeno social no representa un problema sino hasta que no nos lo planteamos como tal. Pongo, por ejemplo, el tema de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Bueno, ese es un fenómeno social, es un fenómeno político, etcétera, pero en realidad se plantea o se convierte en un problema justamente hasta que lo construimos como una problemática. Es decir, ese fenómeno social lo podemos plantear en términos de problema porque genera, porque implica la vulneración al marco normativo, porque implica la sustitución del Estado en algunos espacios, porque vulnera las garantías jurídicas, las garantías legales, porque eventualmente se convierte en una condición que trastoca los derechos humanos de otras personas, porque va en contra de esta idea sobre la cual descansa el Estado respecto a que esta entidad, el Estado, es la única entidad que posee el monopolio legítimo de la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí estamos haciendo una problematización de este fenómeno. Y a partir de que lo entendemos así, pues quizás podamos avanzar todavía más en la problematización a efecto de identificar sus posibles causas. De tal suerte que a lo mejor una vez que tenemos identificada la problemática o tenemos construida la problemática y eventualmente contamos con un diagnóstico que nos permite interpretar cuáles fueron las causas que dieron motivo a ese fenómeno social, a lo mejor a partir de ahí podemos asumir o llevar a cabo ciertas acciones que eventualmente puedan incidir en esa realidad en específico. El resultado no lo vamos a saber a ciencia cierta, porque ya quedamos que la sociedad es impredecible, pero eventualmente esas medidas que partan de un diagnóstico preciso, a lo mejor pueden tener una injerencia en la realidad concreta, ¿no? Y esto es lo que explica que en algunos casos, o bueno, que en todos los casos, para seguir con este ejemplo de la delincuencia organizada, pues haya ciertas características que definen a las estrategias para combatir esos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en la gestión actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sabemos que su política o su estrategia de combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, no es, digamos, de tipo frontal, aunque, bueno, pues de alguna forma también se da, pero digamos que el sustento, la base de su estrategia es más bien atender las causas. Y por eso es que pues está llevando a cabo programas sociales para evitar que los jóvenes sean cooptados por el crimen organizado, para crear mayores oportunidades de desarrollo, etcétera. En lo particular, yo tengo mis reservas sobre la forma en que se está llevando a cabo esta estrategia, porque, bueno, comparto con el presidente que hay que atacar las causas, pero no sé si haya un diagnóstico preciso para el despliegue de esta estrategia, porque hay muchas otras cuestiones que intervienen en la generación de este fenómeno. Por ejemplo, las cuestiones culturales que tienen que ver con la proliferación o reproducción, si partimos de esta premisa de que la sociedad se reproduce a sí misma, bueno, pues podemos hablar de la reproducción de la narcocultura, por ejemplo, ¿no? Esta apología que se hace de un estilo de vida en específico ligado al crimen organizado, al narcotráfico, y que se manifiesta a través de la forma de vestir, a través del dinero, por supuesto, el poder adquisitivo, de la música, entre muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, creo que el fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico en específico es mucho más complejo y, por lo tanto, una estrategia que busque combatir sus causas y con ello eventualmente contribuir a la modificación de la realidad, pues tendría que abrir distintos frentes, y todo esto, reitero, a partir de un diagnóstico más preciso, ¿no? Bueno, paso ahora a la siguiente idea, que sería, digamos, como la última de esta parte que podríamos considerar como teórica, para después ya aterrizar estas ideas a la cuestión de la reforma electoral. Bueno, partimos también la última idea que quiero compartirles es esta de que el ser humano es el único ser vivo con historia, ¿no? En realidad, en el reino animal, pues ellos no pueden hablar de que tienen una historia si
partimos de esta premisa de que la historia es un constructo social, ¿no? La naturaleza no tiene una historia, la humanidad ha construido una historia para explicar los fenómenos de la naturaleza, pero la naturaleza en sí misma no puede construir su propia historia, no puede narrarla, no puede edificarla, ¿no? Entonces, bueno, esta idea me lleva a plantear las siguientes inquietudes. ¿Quiénes construyen la historia? Bueno, pues si ya quedamos, hemos comentado insistentemente que las sociedades se reproducen a sí mismas, pues entonces quienes integramos la sociedad somos quienes contribuimos a generar las historias, ¿no? O a generar, a construir la historia. Es decir, que las personas tenemos esta capacidad de historicidad, ¿no? Nosotros somos sujetos del cambio social, sujetos del cambio político, y por ello el comportamiento, el actuar que en lo individual tenemos, cada uno, cada una de nosotras, eventualmente puede generar un proceso de cambio, una alteración en el continuum de la construcción de la sociedad, ¿no? Y por eso es que, aun cuando pareciera un tanto ingenuo pensar en que estas pequeñas acciones que hacemos de manera individual pueden generar un cambio, eventualmente esto puede ser así. Cuando esas pequeñas acciones comienzan a ser emuladas y eso implica también que eventualmente se hagan articulaciones de mayor esfuerzo, podemos generar un cambio social, un cambio político, ¿no? Entonces, si yo, en lugar de acelerar para pasarme la luz amarilla del semáforo, cuando se pone la luz amarilla freno, bueno, pues ya con mi actuar voy a obligar a que los que vienen atrás de mí necesariamente se detengan también, ¿no? Y bueno, después ese actuar eventualmente puede ser emulado por otras personas. Con eso que vamos a evitar accidentes, vamos a evitar congestionamientos, vamos a finalmente respetar las leyes de tránsito que tienen una razón de ser, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente cada uno de nosotros construimos a partir de que somos agentes de historicidad a la construcción de la historia. Bueno, también me parece importante señalar que eventualmente la historia puede ser construida como una narrativa, y con eso se deja un poco de lado esta noción, se soslaya un poco esta noción de la historicidad, ¿no? Es decir, justamente esto que acabo de señalar, el asumirnos todos como parte de una construcción social que podría denominarse justamente como historia, ¿no? Entonces, bueno, en muchas ocasiones, a pesar de que nosotros contribuimos a generar esa historia, eventualmente podemos dejarnos seducir, podemos ser un tanto miopes respecto a la narrativa que se construye sobre una historia en específico, ¿no? Esto lo menciono para explicar, por ejemplo, estos fenómenos de control ideológico que se dan en ciertos regímenes políticos. Las manifestaciones y los alcances que tiene este control ideológico, pues por supuesto pueden ser muy diversos, ¿no? Pero quisiera referirme en particular a dos. Uno es el caso de Cuba y otro es el caso de México. Bueno, en el caso de Cuba, ustedes saben, no es necesario entrar mucho en Honduras para saber cuál es el tipo de régimen político que tienen en Cuba, y que en buena medida se ha sostenido justamente por este factor ideológico que enaltece la revolución, ¿no? La revolución cubana. Entonces, ahí, aun cuando el pueblo cubano contribuyó a generar un cambio político, bueno, aun cuando distintas generaciones del pueblo cubano han contribuido a la construcción la producción y reproducción de la sociedad, bueno, pues en ocasiones esa perspectiva se soslaya, se hace a un lado y adquiere mucha mayor fuerza esta narrativa oficial de la revolución, ¿no? La revolución entendida como un cambio coyuntural, como un cambio trascendental que marcó el destino de la nación cubana, ¿no? Les digo, pues se deja de lado justamente esta idea del cambio político actual, de la posibilidad de que las personas puedan contribuir a generar una historia distinta, ¿no? Y bueno, les decía que también podemos comentar el caso mexicano, porque durante toda la etapa del modelo de partido hegemónico, que va prácticamente desde los años 30 hasta los años 90 del siglo pasado, en buena medida el factor ideológico que permitió, o uno de los factores centrales en términos ideológicos que permitió el sostenimiento del régimen, era justamente esta idea de la revolución, ¿no? Como el sistema político emanado de la revolución
revolución, pues de alguna manera satisfizo los ideales revolucionarios, comenzando por el ideal de la no reelección para el caso del Ejecutivo, comenzando también por la reforma o pasando por la reforma agraria, que de alguna manera pues buscó satisfacer estas demandas del sector campesino, y también pasando por el reconocimiento de derechos sociales que de alguna manera pues satisfacían las demandas del sector obrero, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que la historia se puede construir a partir de determinada narrativa, y la construcción de esa historia en particular pues contraviene esta otra noción sobre la historicidad, esta noción que nos habla de que no existe una sola línea del tiempo, no existe una sola visión sobre cómo se construye la sociedad y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, sino que puede haber muchas visiones, y de alguna forma nuestro actuar contribuye justamente a ese constructo en el continuo del tiempo, ¿no? Y esto me lleva a plantearles una última reflexión sobre entender la historia a partir de todo lo que hemos platicado, no como una línea, no como un proceso lineal, plano, sino más bien como una suerte de espiral, de tal suerte que en algunas ocasiones el desarrollo, la construcción de la sociedad puede tener involuciones, puede tener baches, y por eso es que en ocasiones se presentan algunos fenómenos en la realidad que pareciera que ya habían quedado completamente superados, ¿no? Por ejemplo, podemos citar muchos ejemplos de esto que estoy comentando, pero volviendo al tema de la violencia, bueno, ustedes saben que el día de ayer hubo una manifestación sumamente violenta en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y hubo muchas muertes de inocentes, y he estado escuchando también en las noticias que aparecieron por ahí en varios lugares de la ciudad algunos cuerpos desmembrados, ¿no? Esto de los cuerpos desmembrados antes era, algo sensacionalista que veíamos únicamente en los medios de Nota Roja, pero hoy prácticamente se ha normalizado esto de que aparezcan cuerpos desmembrados. Es decir, que pues aun cuando llevamos 20 siglos de civilización, estamos advirtiendo hoy, por lo menos para el caso de México, un regreso a la barbarie como el que existía en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, pues nadie se sorprendía de que demostrar cierto poderío, para infundir cierto temor, se colocaran las cabezas en estacas, cabezas humanas en estacas en determinados espacios públicos, ¿no? Bueno, pues pareciera que estamos volviendo a ese tipo de manifestaciones. Y bueno, les decía que todo esto tiene como propósito aterrizar, todas estas reflexiones tienen como propósito aterrizar en el contexto que estamos viviendo de discusión parlamentaria sobre una posible, aunque yo creo que a estas alturas podríamos considerar como inminente reforma electoral. ¿Cuál va a ser esta reforma? ¿Cuáles van a ser sus características y alcances? Pues creo que todavía no estamos en posibilidades de saberlo, pero por la actitud que han tomado los partidos políticos, por el esfuerzo que se está haciendo en el Parlamento de discutir distintas perspectivas, distintas opiniones y propuestas, pues yo me atrevería a decir que la reforma electoral es inminente, aunque reitero que el resultado de esta pues todavía es de pronóstico reservado. Pero bueno, a mí me interesa compartirles estas inquietudes que eventualmente pudieran orientar, o que creo que tendríamos que tener en consideración para orientar, o que el legislador tendría que tener en consideración para orientar justamente el rumbo de esta reforma electoral, ¿no? A la luz de esto que estamos comentando sobre la historicidad, ¿por qué tenemos un régimen político con las características actuales? ¿Por qué tenemos un sistema electoral con las características actuales? Bueno, pues porque se han dado una serie de procesos políticos y sociales a lo largo de la historia que nos han llevado a este estatus, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir del reconocimiento de esa realidad en retrospectiva, pues tendríamos que pensar no solo el presente, sino también el futuro. Entonces, bueno, la primera inquietud que a mí me surge es respecto a cómo se definió el sistema electoral mexicano actual. Bueno, ya hice yo mención de que el sistema electoral, el sistema político mexicano encuentra sus orígenes en el periodo posrevolucionario,
Esto condujo a una etapa de partido hegemónico que se transformaría sustancialmente a partir de la década de los 90. A partir de esa década de los 90 se comenzaron a sentar las bases del actual sistema electoral, ¿no? Hoy en día, bueno, pues muchas de las características que distinguen a nuestro sistema electoral toman como referencia ese pasado del modelo de partido hegemónico. De tal suerte que pues tendríamos que tomar en consideración esa historia de todo el siglo XX, la historia del periodo de transición a la democracia, para ubicarnos en la realidad actual y visualizarnos a futuro. En la siguiente interrogante se refiere a quienes alentaron el tránsito a la democracia. Bueno, igualmente, aquí si partimos de esta premisa de que todas las personas somos o eventualmente podemos constituirnos como sujetos del cambio social y del cambio político, bueno, pues en realidad el tránsito a la democracia no se lo podemos atribuir solamente a algunos actores políticos en específico. Evidentemente los partidos de oposición jugaron un papel fundamental, sobre todo impulsando las reformas legales que permitieron la construcción de la democracia formal. Pero lo cierto es que desde distintas trincheras de la sociedad, desde hace muchas décadas, se comenzaron a plantear demandas de democratización. Algunas expresiones de lo que estoy comentando las podemos encontrar, por ejemplo, en los movimientos revolucionarios o contestatarios de los años 70. Bueno, los revolucionarios, me refiero, por ejemplo, a estas insurrecciones de Lucio Cabañas en Guerrero y algunos otros, ¿no? Tenemos el EPR, el Ejército Zapatista, ya más hacia acá en la década de los 90, etcétera. Todos estos movimientos insurgentes o armados, ¿no? Para decirlo en palabras llanas. Pero también en el ámbito de la sociedad civil, pues tenemos las manifestaciones del 68, las manifestaciones de los años 70, las disidencias al interior de los sindicatos que se dieron sobre todo en los años 80 y que se cristalizaron en los años 90, entre algunos otros fenómenos que podemos citar. Entonces, este tránsito a la democracia no se le puede atribuir a un solo actor político, sino que pues distintos actores sociales y políticos contribuyeron a ese esfuerzo. Otra pregunta que me planteo y que comparto con ustedes se refiere a si ninguna reforma electoral va a ser definitiva, ¿no? Porque, bueno, uno pensaría, o por lo menos esta es la percepción que en este momento tengo, que después de esas grandes reformas transformadoras que tuvimos en los años 90, pues ya contábamos con un sistema electoral bastante acabado, bastante eficiente, que permitió, por ejemplo, el fenómeno de la alternancia política, ¿no? Esto lo pudimos advertir a partir del año 97 y quizás con mayor énfasis a partir de los años 2000, encontrando el punto más o la experiencia más evidente de esto que estoy comentando, con el triunfo de Vicente Fox en la presidencia de la República, ¿no? Pero bueno, pues a partir de entonces el fenómeno de la alternancia se ha instalado en nuestro sistema político y electoral mexicano. Sé que hay muchas voces que no están convencidas de esto, pero pues basta con que veamos un mapa electoral para que nos demos cuenta de que prácticamente hoy en día cualquier fuerza política tiene posibilidades de ganar elecciones, incluso los y las candidatas independientes. Aunque, bueno, por el sistema de regulación de las candidaturas independientes, a lo mejor hoy están condenadas sobre todo a tener experiencias de éxito en el ámbito local. Pero bueno, como quiera que sea, incluso en la municipalidad, hasta los candidatos independientes pueden ganar elecciones. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que es sumamente crítico de las autoridades electorales, pues ocupa la máxima magistratura del país a partir de una elección que fue organizada por una autoridad administrativa electoral y calificada por una autoridad jurisdiccional electoral. Entonces, bueno, yo me atrevería a decir que hemos avanzado mucho en nuestro sistema electoral, que eventualmente podríamos considerar áreas de oportunidad, pero que a lo mejor no nos damos la oportunidad de dejar que madure nuestro sistema electoral si vamos a tener una reforma fundacional cada 7 o cada 10 años, ¿no? Porque habrá que recordar que la reforma previa pues apenas tiene 6 años, fue en 2014, y la reforma anterior se dio en el año 2007, es decir, 7 años antes. Entonces, bueno,
pues no, esto lo planteo únicamente en términos retóricos, no sé si las reformas electorales debieran dejarse madurar y no refundarse, no reestructurarse cada determinado tiempo, sobre todo considerando que este periodo de tiempo es muy breve, ¿no? Les digo, estamos hablando de menos de 10 años entre una reforma y otra. Y por otro lado, quisiera plantear una pregunta central respecto a qué reforma electoral necesitamos a la luz de nuestra historia política y de nuestra historia electoral. Estos elementos que yo comenté, estos periodos históricos del partido hegemónico, del tránsito a la democracia, de cómo hemos vivido ya esta etapa de la alternancia política en los distintos órdenes de gobierno, en los distintos espacios de representación. Bueno, a la luz de todas estas experiencias, ¿cuál sería la reforma electoral que resulta más conveniente, ¿no? Y bueno, pues algunos aspectos que yo considero importantes para la reflexión en esta discusión de plantearnos cuál es la mejor reforma o la reforma electoral que más nos conviene. Estos elementos que yo pongo a su consideración se refieren, por ejemplo, a la centralización de la función electoral. Igual, lo planteo en términos retóricos, yo no tengo una respuesta, de hecho no tengo una postura al respecto, pero me parece importante que analicemos justamente esta historia en retrospectiva, porque la función o la centralización de la función electoral la tuvimos durante alrededor de 70 años, justamente desde el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, que después se modificó en Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Prácticamente desde el año 45-46, que fue cuando se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, pues lo que tuvimos fue una centralización de la función electoral. Esta Comisión de Vigilancia Electoral, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, era la que se encargaba de la organización de las elecciones, tanto federales como locales. Bueno, pues ese modelo ya lo tuvimos. No sé si sea lo más conveniente que volvamos a ese modelo, ¿no? Pero reitero, esto lo planteo en términos totalmente teóricos, reitero que yo no tengo ninguna postura definida al respecto. También otro tema se refiere al financiamiento de los partidos políticos. El tema del financiamiento me parece que resultó crucial para la etapa de apertura democrática porque permitió a los distintos partidos políticos, en particular a los de oposición, evidentemente, tener más herramientas para ser competitivos, ¿no? Al tener más recursos, al tener también más presencia en radio y televisión, en medios de comunicación masiva, pues los partidos políticos se hicieron más visibles y pudieron difundir más prolíficamente, más ampliamente, sus propuestas, los perfiles de sus candidatos, sus posturas, sus críticas al régimen, etcétera, ¿no? Entonces, en su momento, el financiamiento público y las condiciones de equidad para su aplicación que se definieron en el régimen regulatorio del sistema electoral mexicano, resultaron claves para el desarrollo de esta etapa del tránsito a la democracia. Hoy en día hay quienes consideran que el dinero que reciben los partidos políticos es demasiado y que tendría que recortarse. Bueno, habría que tomar en consideración ahí, reitero, ese pasado histórico, también las condiciones actuales y también los riesgos hacia el futuro, porque eventualmente ya ha quedado de manifiesto que los partidos políticos y los actores políticos en general eventualmente suelen incurrir en casos de ilegalidad para financiar las campañas electorales, ¿no? Esto es una realidad que pues resulta innegable. Entonces, si se recortan los recursos a los partidos políticos, a lo mejor eso en sí mismo puede constituir un incentivo para que los partidos busquen fuentes de financiamiento alternas, ¿no? Entonces, a lo mejor se termina por convertir esto en un despropósito, es decir, ahorramos dinero público, pero alentamos prácticas infractoras, ¿no? A lo mejor, bueno, se podría pensar en reducir el financiamiento de los partidos si al mismo tiempo se fortalece el sistema de fiscalización, pero no solamente en términos electorales, sino con el apoyo de otras autoridades del Estado, ¿no? Pero bueno, pues es una idea al aire que como parte de estas reflexiones comparto con ustedes. Y bueno, también me parece importante que esta reforma electoral revise
el ámbito de la parte contenciosa electoral, es decir, la parte de la justicia electoral y sobre todo los elementos técnicos que permiten su desarrollo. Me refiero en específico a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque esta ley, si bien sigue teniendo plena vigencia, es el instrumento fundamental que permite el desarrollo de las funciones, competencias, atribuciones de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que ya está un tanto rebasado, hay algunas cuestiones que pues ya han sido superadas por la realidad política y que necesariamente se tendría que actualizar este instrumento. Y yo creo que esa actualización se tendría que hacer no solamente desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva que sistematice la experiencia, es decir, con la concurrencia de la propia autoridad, con las aportaciones de la propia autoridad jurisdiccional. Entonces, bueno, pues me parece que sería muy importante que se contara con la intervención de expertos en esta parte contenciosa de las elecciones, en esta discusión que se está llevando a cabo. Bueno, tengo entendido que el magistrado presidente del Tribunal Electoral recibió una invitación para participar en estos foros y bueno, por cuestiones, entiendo, de agenda, no pudo participar o no va a poder participar en el espacio al cual se le invitó, pero contribuyó proporcionando una cantidad de información importante a través de ligas a documentos oficiales, publicaciones y otras fuentes sobre justamente la experiencia acumulada del Tribunal Electoral, con el propósito de que el legislador cuente con estos instrumentos, con estas bases, con estas fuentes de información para tomar una decisión sobre las reformas que eventualmente tengan un impacto en el ámbito de la justicia electoral. Bueno, y las dos últimas ideas se refieren, por ejemplo, a los mecanismos de democracia directa y a los principios de imparcialidad y de equidad. Bueno, los mecanismos de democracia directa, en la actualidad ya tenemos varios. Bueno, yo identifico en particular cuatro mecanismos de democracia directa que podemos identificar en el ámbito federal. Me refiero a la consulta popular, a la revocación de mandato y a las candidaturas independientes y a la iniciativa popular. Bueno, en realidad, la iniciativa popular, las candidaturas independientes fueron reguladas desde la reforma del año 2014. La consulta popular también pudiéramos considerar que emana de esa reforma, porque la ley de consulta popular pues data también del año 2014 con motivo de esta reforma constitucional que se llevó a cabo el 10 de febrero de aquel año, ¿no? Pero la revocación de mandato es una figura más reciente, y de hecho la consulta popular, aun cuando su origen data del 2014, en realidad apenas el año pasado fue que tuvimos la primera experiencia en este sentido. Bueno, en ambos casos sabemos que los resultados no fueron muy alentadores, tuvimos muy poca participación, la ley establece un porcentaje mínimo para hacer resultado vinculante, esto por supuesto no se cumplió, y bueno, pues hay muchos aspectos a considerar respecto a estas experiencias, ¿no? Pero justamente parte de esos aspectos a considerar tendrían que ser, creo yo, sobre el diseño mismo y el propósito de estos instrumentos de participación ciudadana, ¿no? En realidad, por ejemplo, el ejercicio de revocación de mandato, yo en lo particular, es una postura absolutamente individual, personal, yo tengo mis reservas al respecto, porque me parece que el hecho de que exista eventualmente puede llevar a un despropósito, ¿no? Puede tener un sentido completamente inverso, como creo que ocurrió finalmente en esta experiencia que ya tuvimos. Por definición, un ejercicio de revocación de mandato implica la posibilidad de que se le cancele el encargo a un funcionario público que ocupa esa posición a partir de un ejercicio democrático, ¿no? Es decir, se la designó mediante el voto. Pero en esta experiencia que tuvimos, pues resulta que el ejercicio de revocación de mandato fue impulsado particularmente por el sujeto de revocación,
o el eventual sujeto de revocación, que es el presidente de la República, y por sus partidarios, ¿no? Entonces, pues incluso la sala superior, la sala especializada, tuvieron ahí varios fallos en donde hicieron explícito esto, que respecto a que el ejercicio se estaba promoviendo como un ejercicio de ratificación de mandato y no de revocación de mandato. Entonces, bueno, creo que esto es parte de lo que estoy explicando sobre que eventualmente este tipo de mecanismos pueden tergiversarse y convertirse en un despropósito, ¿no? A mí me parece que, pues, si nosotros ya votamos por una persona y el ejercicio o el tiempo de duración en el cargo es de determinado tiempo, se le tendría que permitir que concluyese ese periodo y eventualmente, si volvemos a votar por el partido que postuló a ese funcionario, pues a lo mejor es porque consideramos que los militantes de ese partido que ocupan las posiciones que se definen mediante el voto popular están capacitados y tienen las mejores credenciales, las mejores herramientas para desempeñar sus funciones, ¿no? Pero reitero, yo creo que es una postura absolutamente personal, que lo mejor sería dejar que se concluyesen los periodos de gestión como están definidos y que finalmente la ciudadanía valore a través de otros mecanismos el ejercicio de el desempeño de estos funcionarios. Yo creo que tendría una mayor efectividad justamente el hecho de que contáramos con mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? De escrutinio de poder, mecanismos de accountability social que permitan no retirar el encargo, sino más bien acompañarlo, ¿no? Escrutarlo, seguirlo. Entonces, creo que esta perspectiva sería mejor, pero reitero, pues es una postura absolutamente personal. Y la última idea se refiere a reflexionar sobre los principios de imparcialidad y de equidad. Estos dos principios son torales en nuestro sistema electoral. De hecho, yo siempre comento que si lo reflexionamos un poco, prácticamente todo el andamiaje jurídico e institucional está diseñado para hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda, ¿no? ¿Por qué se sancionan los actos anticipados de campaña? Porque se vulnera el principio de equidad en la contienda. ¿Por qué se sanciona el acceso indebido a radio y televisión? Porque se vulnera el principio de equidad en la contienda. ¿Por qué se sanciona el rebase a tope de gastos de campaña? Porque se vulnera el principio de equidad en la contienda. Entonces, el principio de equidad en la contienda es crucial en nuestro sistema electoral mexicano. Pero también hay que reconocer que en un contexto de competencia política, competencia electoral, pues justamente lo que se busca es romper la equidad, ¿no? O sea, finalmente se trata de una competencia en donde uno de los contendientes va a resultar ganador. Por supuesto, esa competencia se tiene que dar dentro de los cauces de la legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos hoy en día es una violación sistemática al marco regulatorio, justamente por el lugar que ocupa nuestro sistema electoral el principio de equidad en la contienda. Entonces, yo no estoy diciendo que lo soslayemos, creo que también eso sería un despropósito, que ignoremos el principio de equidad y que nos convertamos en un sistema electoral de competencia similar al que existe en Estados Unidos, por ejemplo, no me parece que sea lo más conveniente, pero creo que sí tendríamos que reflexionar en torno a el lugar que ocupa hoy por hoy el principio de equidad en la contienda, ¿no? ¿Qué es lo que significa el principio de equidad en la contienda? Porque también hablamos mucho del principio de equidad en la contienda, pero el diseño del sistema electoral eventualmente implica, desde el origen, desde el propio diseño, ciertas condiciones de inequidad. Por ejemplo, hay quienes consideran que esta distribución de recursos y de tiempos en radio y televisión que se hace en atención a la regla 70-30, en realidad es inequitativo, porque no se distribuyen ni los recursos ni los tiempos en radio y televisión de forma igual entre todos los participantes en una contienda. Entonces, bueno, pues hay quienes consideran que esta regla es inequitativa, ¿no? Hay quienes consideran que, bueno, sí es equitativa porque hay una parte, un porcentaje que se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos políticos, ¿no? Pero, bueno, pues reitero, hay quienes consideran que en el fondo, pues no hay una equidad en toda la extensión de la expresión. Entonces, bueno, yo simplemente planteo que a lo mejor sería conveniente reflexionar sobre
cómo hemos desarrollado nuestro sistema electoral, cómo hemos pues justamente manifestado la historicidad en el ámbito electoral considerando el principio de equidad en la contienda y qué lugar ocupa hoy en día ese principio para, a partir de esa referencia, pues a lo mejor pensar en rediseñar nuestro sistema electoral, ¿no? Y el principio de imparcialidad también, el principio de imparcialidad pues se relaciona con el principio de equidad, evidentemente en el artículo 134 se prohíbe que los funcionarios públicos utilicen recursos con fines electorales, que difundan propaganda personalizada, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, todo esto se relaciona también con el principio de equidad en la contienda. Pero igualmente vemos que suele ser muy común que los funcionarios públicos intervengan al momento de realizar o en el contexto de las elecciones. Entonces, a lo mejor también tendríamos que plantearnos una discusión en torno a la vigencia y a la efectividad, sobre todo, del principio de equidad en la contienda. Igual, yo no planteo que lo quitemos, o sea, no estoy diciendo que se trata de una simulación absurda y que por lo tanto lo tendríamos que quitar, ¿no? De ninguna manera estoy sosteniendo eso, simplemente estoy señalando que tendríamos, creo yo, que tener una discusión, o el legislador tendría que tener una discusión profunda y con mucha claridad respecto a lo que significan estos principios para, en su caso, tomarlos como referentes para llevar a cabo la reforma que se está discutiendo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí dejaría yo mi intervención con el propósito de que podamos tener quizás unos 20 minutos de intercambio. Me han pedido que terminemos a más tardar a las 10:45 porque hay una conferencia posterior. Entonces, bueno, pues robo más de este tiempo que disponemos para el intercambio y sin más, le cedo el uso de la voz. No sé si alguien desea hacer alguna intervención, compartir alguna reflexión a partir de esto que he comentado. Pues adelante, por favor. Adelante, Juan Ignacio. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Creo que ha sido una reflexión interesante. Me parece que, sobre todo lo último, en el sentido de qué reforma electoral necesitamos. A mí me parece que, primero que nada, necesitamos partir de un diagnóstico adecuado, certero, y no de un diagnóstico que parta de, no sé si decirlo en esos términos, de los traumas que tenemos por las resoluciones de las autoridades, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, ¿no? Me parece que eso sí podría ser peligroso, porque lejos de fortalecer el sistema electoral, pues lo va a debilitar y sería, creo que, dar pasos hacia atrás en lo que ya llevamos construido en el andamiaje democrático. A mí me parece que la reforma electoral tendría que ir encaminada a fortalecer el acceso a las candidaturas por parte de los partidos políticos de miembros de la sociedad civil, ¿no? Pero no necesariamente de los miembros que están colegiados en asociaciones, sino de que sea cualquier persona con posibilidades reales de poder obtener una candidatura y no que estén estas candidaturas, pues de alguna manera solamente vinculadas a ciertas élites de los partidos políticos, ¿no? A mí me parece que ese tendría que ser el camino. No he visto en estos foros que llevamos de Parlamento Abierto que se hable en esos términos. Me parece que hablan sobre que si el financiamiento es mucho o es poco, si el tribunal está resolviendo o no conforme a sus atribuciones constitucionales o incluso si pasa por encima de otras soberanías. Me parece que no es esa la discusión, porque al final de cuentas también resuelven con base en lo que se les plantea, ¿no? Y el trabajo, me parece, también de los especialistas que se dedican a la postulación en materia electoral es cuestionar estas normas, ¿no? Y de eso me parece que se habla mucho y se dice poco. Entonces creo que debería ir encaminado a eso, ¿no? Y podríamos observar el ejemplo de Colombia. A mí me parece que como país es el país más parecido a México, ¿no? Y creo que ahí sí podríamos aprender mucho de su sistema electoral. Creo que es lo que reflexiono de esto, de esta charla. Muchas gracias, Juan Ignacio. Sí, pues yo creo que la reforma tendría que pasar por el empoderamiento de la ciudadanía, como bien lo comentas, ¿no? De hecho, pues muchas de las reformas electorales se han enfocado sobre todo en el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Las reformas de los años 90 creo que son muy claras en ese sentido. Pero, reitero, hay que
tomar en consideración justo el contexto. A lo mejor en los años 90 resultaba pertinente, obligado, que las reformas se enfocaran en el fortalecimiento de los sistemas del sistema de partidos. Ahora estamos en un estado de cosas distinto. A lo mejor ahora tendríamos que pensar justamente en el empoderamiento ciudadano, no solamente en la creación de estos mecanismos de rendición de cuentas, no solamente en la apertura de los partidos como lo plantea Juan Ignacio, sino también en términos de formación ciudadana, ¿no? Creo que ninguna reforma ha puesto énfasis en este aspecto que me parece crucial, ¿no? ¿Por qué tenemos una carga litigiosa tan fuerte en particular en los procesos electorales? Pues eso yo siempre lo he dicho, me parece que nos habla de dos perspectivas opuestas, una optimista y otra no tanto. La optimista se refiere a que los actores políticos deciden resolver sus diferencias por la vía institucional y por ello acuden ante el Tribunal Electoral. Esta es la perspectiva optimista. Pero por otro lado, pues a lo mejor tenemos un déficit de cultura política democrática y de apego a la legalidad, ¿no? Que pues nos presenta un escenario de vulneración sistemática a las reglas de nuestro sistema electoral. Entonces, bueno, pues tenemos esas dos posturas opuestas, cada quien tendrá su propia opinión al respecto, y esto lo comento para enfatizar esto. Creo que ninguna reforma ha puesto la atención que merece la formación ciudadana, estos procesos de pedagogía social que contribuirían al empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, para retomar una idea que comentaba Juan Ignacio sobre esta apertura de los partidos para que las y los ciudadanos sean postulados por candidaturas apoyadas por los partidos, pues creo que lo que se ha puesto sobre la mesa va incluso un poco en contra de esto que está planteando Juan Ignacio, ¿no? Al plantear esta posibilidad de que en el ámbito federal se adopte el mecanismo de la lista de mejores perdedores, pues de lo que nos habla es de que los candidatos postulados por el partido político, bueno, si se mantiene el sistema de mayoría, van a poder participar en el sistema de mayoría en distritos uninominales y los que obtengan los resultados más altos, los votos, la mayor cantidad de votos, eventualmente van a ser considerados en las listas de representación proporcional. Que de hecho eso ya existe también, está reconocido en la legislación, en el ámbito federal, pero a lo mejor se puede potenciar todavía más, ¿no? ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues justamente en que se van a cerrar las filas o se van a cerrar los espacios de representación política, no solo para la ciudadanía, sino incluso para los propios militantes del partido político, ¿no? Muchos militantes de CEPA que llevan muchos años esperando la oportunidad y el apoyo del partido para ocupar un puesto de elección popular, pues van a seguir estando en la banca, ¿no? Entonces, bueno, pues son parte de estos dilemas que sobre los cuales tendríamos que reflexionar. Muchas gracias por la intervención, Juan Ignacio. Muy acertada, como siempre. No sé si haya alguna otra intervención de don Rigoberto Romero, que también suele ser muy participativo. Maestro Rafael, vieron que me brotan desde esta perspectiva, mirado obviamente está en remodelación. Por ello el ruido. Yo considero que son temas muy, muy importantes y de gran relevancia. Hablar de una historicidad y aplicable más que nada a una auténtica democracia o tratar de simular una democracia, porque así lo hemos visto y lo digo muy respetuosamente. A mí me hizo mucho eco el video que usted nos presentó donde el hombre tiene interés de sentirse o querer ser un perro, ¿no? En base a unos derechos, viéndolo desde una perspectiva quizás no futurista, en un apego quizás del derecho manabe hacia las y los ciudadanos, se me viene a la mente, y perdón por la similitud o el ejemplo, así como hay personas que hacen valer sus derechos, ¿sería viable en este caso que nos ocupa de esta persona que desea ser un perro y quiere sentirse como un perro, porque así lo visualicé en el video? ¿Qué tanto pudiese, la verdad, en un estado de derecho con una auténtica democracia, poder hacer valer los derechos? No nada más digo tomando en colación a este ejemplo que usted citó en su video, pero sí me dejó mucho,
mucho que pensar, me deja un gran eco, porque efectivamente, ¿cómo poder hacer valer los derechos auténticos de una ciudadanía? Es decir, en este ejemplo que usted especificó en el video, pues el hombre desea ser un perro. Hay muchos ejemplos, entre ellos, por ejemplo, se me viene a la mente, pues la persona de verdad que necesita participar en una auténtica democracia, en una cultura política y democrática, desea mucha gente participar. El gran problema es si de verdad tuviésemos esa gran facilidad en candidaturas independientes para poder llegar a ocupar un cargo de elección popular, ¿qué se está haciendo o qué están haciendo los partidos políticos de verdad? Y lo digo muy respetuosamente, en protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos, pero en particular en una auténtica democracia, tomando en consideración, aclaro, el artículo tercero, segunda fracción, inciso A, así como el artículo 25, 26, si mal no recuerdo, de nuestra Constitución Política Mexicana. Es decir, ¿de verdad se está implementando una auténtica democracia dependiendo de todo lo que hemos pasado en esta historia o nuestra historia que nos ha llevado a una democracia? Son comentarios más que nada, apreciable maestro, le agradezco mucho el uso de la voz y un fuerte abrazo y saludo. No, al contrario, pues igualmente muy atinadas sus intervenciones, y bueno, pues justo es el propósito de la plática, ¿no? No llegar a conclusiones contundentes, sino más bien abrir distintos espacios para la reflexión. Bueno, no sé si haya alguna otra intervención. Bien, pues si no hubiera más intervenciones, no me resta más que agradecerles de nueva cuenta muy cumplidamente que me hayan acompañado en estas horas de la mañana. Les deseo muy, muy agradable viernes y muy feliz y descansado fin de semana. Y bueno, pues nos encontraremos en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral muy próximamente. Mucho gusto en saludarles y hasta pronto.